¿Cómo están? Soy Roberto Aguilar, editor de la revista Forbes, y me da mucho gusto darles la bienvenida porque hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de escribir un artículo en nuestra revista donde decíamos, bueno, la importancia de los CFOs, de los que están haciendo todo el tema financiero más en esta coyuntura tan complicada por la cual está viviendo el mundo y que obviamente tiene repercusiones en las empresas a todos los niveles. Yo decía, bueno, lo equiparaba en aquel momento, pues como verdaderos cocineros, ¿no? Chefs, donde están buscando privilegiar justamente el flujo de la empresa, pues porque están en una situación incierta y pues ellos se han convertido o se convirtieron en una parte esencial para cualquier negocio. Déjenme comentarles que, por ejemplo, sé que se encuestaron a los CFOs en México y prácticamente 8 de cada 10 consideran que justamente esta coyuntura sanitaria tendrá un impacto significativo en las operaciones de su empresa. Esto según una encuesta que justamente hizo un sondeo en la firma Pricewaterhouse. Además, 70% aseguran que justamente su principal preocupación es la amenaza de recesión global, que como ustedes saben, hoy al parecer ha mejorado un poco de la mano justamente del proceso de vacunación, pero no deja de ser importante las tasas tan importantes de caída que han resentido varias economías, empezando sobre todo por la mexicana. Y bueno, pues esto es importante porque justamente este impacto financiero que anticipan los CFOs en México y en el mundo, pues tiene que ver con todo el tema de resultados operativos, los periodos futuros, la liquidez, los recursos de capital. Y bueno, pues esto sí también tiene una importancia bastante directa, que es la confianza del consumidor. En la medida en que hay incertidumbre, pues es muy complicado que se tomen también decisiones, pero sin embargo, ahí es donde toma el papel muy relevante la gestión financiera. Y bueno, pues justamente para hablar de este tema tan apasionante y tan crucial, pues tenemos hoy un cartel, ¿verdad? De verdad, de lujo y excepcional. Vamos a empezar, si me permiten, para presentar justamente a los ponentes de este evento y empezando, por ejemplo, por favor, con Guadalupe Huerta, CFO de Seguros Monterrey. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todos. Gracias a Forbes por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes en estas épocas, pues, complicadas, donde hay una crisis económica, sanitaria, y pues todas las empresas tenemos un reto para poder seguir cumpliendo las expectativas, pues, de nuestros clientes, de nuestros accionistas, y bueno, sacar adelante a las empresas de la mejor forma. Gracias, Gracias. Guadalupe. Bienvenida. Muchas gracias por tu participación. También tenemos con nosotros a Mariano Flores, CFO de Oxxo Gas. Mariano, gracias por participar. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y al equipo de Forbes por la invitación. Al igual que Guadalupe, también un año difícil que nos ha tocado el 2020 y que también nos toca en el 2021. Y más a nosotros, ¿no? Los financieros, que tenemos un rol tan crítico en estos momentos. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros Juan Pablo Palacios, VP de Aplicaciones de Oracle México. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por Muchas participar. gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo de verdad que encantado de participar, de poder colaborar aquí con todos y dar un poco esa visión desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Cómo estamos apoyando a todos estos CFO, ¿no? En este momento pues tan complicado, ¿no? Entonces, encantado de participar, Roberto. Muchas Por gracias. supuesto, muchas gracias. Y bueno, también está con nosotros Pablo López Saravia, doctor en economía y especialista en finanzas del Tecnológico de Monterrey, a quien tengo el honor y el gusto de conocer desde hace ya algunos años. Pablo, bienvenido, gracias por participar. Al contrario, Roberto, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. A mí me parece fascinante el tema y desde la academia creo que hay avances muy significativos y siguiendo tu analogía, sería interesante ver si estos cocineros pues tienen que cambiar de recetas o tienen que reinventarse o tienen que utilizar otras herramientas y creo que es interesante la mesa el día de hoy. Gracias, Pablo. También tenemos con nosotros, para hablar en este importante evento, a Hugo Moreno. Él es CFO de Solística. Hugo, gracias por acompañarnos. Hola Roberto, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Forbes, a ti, un placer de compartir este espacio con ustedes. Y sí, sin lugar a dudas, un entorno, un tiempo muy, muy especial el que nos ha tocado vivir en el último año, muy retador, de muchísimos condimentos, como decía Pablo, y bueno, esto no se ha acabado, sigue, y creo que nos ha retado muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar, si me permiten, con una primera ronda para plantear
una idea principal y luego pues dar la oportunidad para que cada uno de ustedes comparta su valiosa aportación, su valioso punto de vista. Yo les diría, muchas veces también los directores de finanzas, los CFOs, pues pueden ser los malos de la película, ¿no? Cuando va uno y trata de que le aumenten el presupuesto, pues encontramos con una barrera ahí impenetrable casi. Pero también ahora decimos, bueno, pues ¿quién es el verdadero culpable, no? Yo creo que hoy el papel se ha reivindicado porque justamente, como comentamos al inicio, pues esta ingeniería, esta cocina, estos ingredientes, pues la verdad es que han mantenido a muchas empresas a flote, pero no solamente para esta coyuntura, sino para estar planeando a largo plazo con una visión, pues que tiene que ser lo principal para cualquier compañía. Y bueno, pues vamos a hablar justamente estas preocupaciones de ustedes, los CFOs. Ahora me gustaría conocer, pues justamente, ¿cuáles son los puntos estratégicos que desde su punto de vista no se deben de perder y deberían de seguir enfocándose justamente en cada una de sus empresas, cada una de sus aportaciones, que son sectores muy interesantes y también muy ligados al tema del consumo? Y si me permites, Guadalupe, comenzar contigo, por favor. ¿Cuál crees tú que sean las prioridades a las cuales no debe de perder de vista justamente los CFOs? Pues mira, desde nuestro punto de vista es muy importante, primero, seguir manteniendo una relevancia en el mercado en el sentido de satisfacer las necesidades y adaptarnos a satisfacer las necesidades de los clientes. Y esta satisfacción tiene que moverse hoy en el transcurso de, pues, de todo 2020 más bien. Ha sido movernos de un enfoque directo a un enfoque digital, a darle seguridad al cliente de que pues, va a poder obtener o satisfacer sus necesidades, darle maximizar la seguridad de, también de todos nuestros colaboradores, de los accionistas. Ese enfoque no puede cambiar. Y la forma de llevarlo a cabo desde un punto de vista financiero es entender cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para eficientar desde costos y gastos de lo que ya no es relevante en la organización, cómo transformar convenios, contratos, cómo transformar el esquema de servicio e invertir en la tecnología y en la digitalización, de tal manera que nos permita estar cerca de los clientes, de nuestros colaboradores. Y por otro lado, desde el punto de vista de la situación económica, cómo prever, modelar, proyectar y tomar decisiones de una manera mucho más eficiente. Hoy la toma de decisiones en periodos cortos de tiempo, con menos información, se vuelve sumamente relevante, ¿no? Y esto nos permite, pues, prever un poco y entender también algunos riesgos sistémicos que creo que todavía no terminamos de ver en la situación económica del país, ¿no? Muchas gracias, Guadalupe, tienes toda la razón. Ahora vamos con el turno, si me permite, a Mariano Flores, CFO de Oxxo Gas, también preguntar qué es lo que no debemos de perder de enfoque justamente desde su trinchera. Gracias, Roberto. Lo que estaba comentando es que sí, el año pasado ha sido un año muy complicado para todos los negocios. A nosotros específicamente nos ha afectado muchísimo la movilidad, con esta restricción de movilidad y semáforos en el país. Y creo que hemos tenido que hacer muchas cosas interesantes como financieros y lo hemos hecho bastante bien, creo que todos. Y principalmente lo que tiene que ver con la protección del flujo, como lo comentabas al inicio. Y se torna muy crítico este 2021 todas las tareas de control de gestión, de presupuestación, ser mucho más cautelosos con el gasto, tener mucho más control de dónde estamos gastando y que estas inversiones que hagamos o gastos que hagamos realmente tengan un sentido estratégico del negocio. La verdad es esa, no creo que cambie mucho la situación en comparación con el año pasado. Entonces, tenemos que seguir cuidando el flujo, como financieros, ser estos roles estratégicos dentro de las organizaciones para marcar un poco el camino, ¿verdad? Muchas gracias, Mariano. Ahora, si me permite, Hugo Moreno, de Solística, escuchar tus interesantes comentarios. Sí, Roberto, gracias. Mira, siempre los clientes nos están retando con mejores condiciones, con descuentos, con plazo.
Y esta situación pues ha agravado la situación de algunos, con lo cual esto se ha vuelto cada vez más frecuente, ¿no? Que los clientes te piden pues más plazo, más descuento y obviamente pues el entender también al cliente, como decía Guadalupe, pues es sumamente importante en todo esto para asegurar la continuidad de él y pues de alguna forma también garantizar la continuidad nuestra, ¿no? Al tiempo que al hacerlo, pues también tienes que poner sobre la balanza si estas reducciones pues tienen un ganar-ganar y tienen algún efecto positivo en los dos, ¿no? Porque creo que las dos partes tenemos que buscar que siga esto. Entonces, como decía Mariano, el priorizar las inversiones se vuelve algo súper, súper importante, el entender y como tú decías, los malos de la película a veces porque pues tienes que ir y hacer un poco el trabajo de tú sí, tú no, o este proyecto sí, este proyecto no, porque en esta prioridad se vuelve sumamente importante el cuidar el flujo, el que haya un retorno importante, pero a la vez un balance entre qué inversión me va a dar algo que pudiese ser importante para el futuro, porque también se están abriendo oportunidades importantes hacia adelante. Todo esto ha traído pues, cambios muy importantes en el comportamiento de los consumidores, de nuestros clientes, del uso de la tecnología. Entonces, todo eso evidentemente abre pues, diferentes posibilidades y el estar también sacando el mayor potencial de nuestra tecnología, porque ya hemos invertido en un montón de cosas que la verdad es que no estábamos utilizando al 100%. Todas estas medios de comunicación a distancia, pues probablemente digo, los teníamos desde hace mucho, pero no nos atrevíamos a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la tecnología ha habilitado tremendamente, nos ha quitado una cantidad de paradigmas muy importantes, pero te diría, en mucho es la priorización del flujo, de las inversiones, los plazos. Muchas gracias, Hugo. Ahora, si me permiten platicar justamente con Juan Pablo Palacios, VP de Aplicaciones de Oracle México, porque creo que también pues, necesita ser un aliado. Las empresas tienen que trabajar de manera conjunta con muchos de los aliados que tienen para justamente llevar a buen camino este planteamiento que tienen hoy, que se está modificando tanto, como decía Guadalupe, como este micromanagement, ¿no? Que prácticamente hay que tomar decisiones todos los días porque se está cambiando mucho esta situación. Pero bueno, por favor, Juan Pablo, tus interesantes comentarios que quieras compartir en la mesa. Sí, Roberto. Muchas gracias. No, yo coincido un poco con los comentarios que se han presentado anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que el momento que estamos viviendo pues, es un momento de cambios constantes, ¿no? De cambios continuos, ¿no? Entonces, esto hace pues, que de alguna u otra forma pues, necesitamos las herramientas, ¿no? Que nos permitan poder tomar esas decisiones, ¿no? En el momento correcto, ¿no? Hugo comentaba un poco de priorizar las inversiones, ¿no? De cuidar el flujo, el balance, ¿no? De identificar oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí un poco, pues las tecnologías vienen a jugar un papel fundamental, ¿no? Un papel crucial, ¿no? De poder aportar esos datos, ¿no? Esos tips, ¿no? Esos caminos, esos fast track, ¿no? Esas recomendaciones, ¿no? Para que cada uno de los CFO, cada uno de los líderes, ¿no? De las diferentes empresas que tenemos, pues puedan tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que el camino va por allí, ¿no? El camino esto ha venido para quedarse, ¿no? Esta nueva realidad, ¿no? Que nos demanda pues cambios constantes, ¿no? Innovación continua, pues yo creo que ha venido para quedarse y bueno, y ahí está la tecnología para apoyar y para ayudar. Muchas gracias. Ahora, si me permite, Pablo López Arabia, ¿gastar más, gastar menos o ganar o gastar mejor? ¿Cómo lo ves desde este punto de vista, Pablo? Roberto, a mí me parece que esa pregunta es clave porque a mí lo que me preocupa es que dentro de las preocupaciones estamos pasando de un periodo de estrés, es decir, un momento que los directores financieros tuvieron que afrontar una situación de crisis importante en todos los sentidos, tecnológica, económica, social, y que ahora que vaya a esto teniendo una solución gradual, pues lo que sabemos es que estas crisis sanitarias van a ser recurrentes y lo que necesitamos es que esa fatiga que pudieran tener los directores financieros, pues no haga perder cuáles son los elementos claves. Yo creo que en materia de operación, pues lo más importante es la adaptación, cómo se van a adaptar
los procesos de operación a nuevas realidades que van a ser persistentes. En materia de liquidez, también muchos de los estímulos y apoyos tanto a las empresas se van a ir eliminando. Recordemos que en el caso de México, Banxico los quita el 28 de febrero, y entonces ahí es donde las empresas empiezan a dejarse a retomar algo más orgánico. Van a tener que ver cómo está la liquidez interior, porque ya no van a tener ni tanto estímulos directos ni indirectos. Y después, si nos vamos a la parte del capital, yo creo que lo más importante también es ser selectivos en las inversiones que generen mayor valor, porque el dinero va a estar ahí. Ahora, lo que necesitamos es que ese endeudamiento no sea estéril, sino que ese endeudamiento sea un apalancamiento que genere valor. Y finalmente, yo creo que la clave para nuestros directores financieros va a ser la administración de riesgos. Si nos vamos al último reporte del World Economic Forum, creo que ahí hay un factor de riesgo porque si uno ve el mapeo, los riesgos financieros no aparecen dentro de los 10 primeros. Entonces, uno pensaría que no hay problemas financieros. El problema es que los dos temas relevantes son ambientales y tecnológicos. Y esos son los que se trasladan a la parte financiera, y es donde los directores no se deben de perder que hay muchos costos indirectos asociados al cambio climático, asociados a los ciberataques. Y esa parte creo que es la que los directores se van a tener que reinventar en esto que tú decías, nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos insumos, nuevas recetas, y creo que eso es lo importante de nuestros directores financieros, tanto en México como en América Latina. Pablo López Arabia, muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, vamos a pasar, si me permiten, a un siguiente cuestionamiento para que cada uno de ustedes nos comparta amablemente sus opiniones, y esto tiene que ver con la gestión financiera. Pablo acaba de mencionar sobre el tema tecnológico, Juan Pablo también. Es decir, hoy esta gestión no puede estar desligada del tema tecnológico porque nos hace más eficientes. Lo que también vimos que esta situación coyuntural pues aceleró muchos procesos, uno de ellos la digitalización, la transformación digital de las compañías, y además de eso, que ya no es exclusivo de las empresas más grandes, es decir, hay soluciones que hoy pueden ir abarcando a empresas medianas y pequeñas. En este sentido, me gustaría preguntar y conocer su opinión sobre cómo visualizan ustedes justamente esta situación, esta amalgama necesaria entre las finanzas y la tecnología para el tema de la gestión financiera, porque creo que ahí es un elemento que podría ser decisivo para que una empresa continúe o desafortunadamente tenga que cambiar de giro. Ojalá no se extinga, sino más bien se transforme. Y si me permiten, vamos a repetir la ronda con Guadalupe Huerta, CFO de Seguros Monterrey. Guadalupe, por favor. Gracias, Roberto. Mira, pues hoy es vital, o sea, nuestro rol ha cambiado desde hace año y medio de ser un rol mucho más operativo de manejo del estado de resultados y el balance operativamente a integrar muchos otros factores, ¿no? O sea, la parte operativa, sí, pero también la parte de riesgos de tecnología, de prever y de invertir en diferentes plataformas y estructuras que nos permitan tener un análisis pues mucho más selectivo de riesgos con los terceros, porque hoy también sabemos que las mejores alianzas son las que nos permiten salir adelante, contar con outsourcings adecuados, pero con un adecuado manejo del riesgo y entendimiento del riesgo, se vuelve sumamente importante desde el punto de vista de las áreas de procurement. El entender todo este impacto ya no es nada más que se cumpla con la solución per se, sino que cumpla con todo un ambiente de riesgos, de continuidad de plan de negocio. Es parte de lo que hace sumamente importante las inversiones en tecnología. Y esto juega no solo para los grandes, las grandes alianzas, sino incluso también para las pequeñas soluciones, porque hay pues muchas, en mi caso, que estoy en seguros InsurTech, que nos pueden ayudar a dar solución a los negocios, pero tenemos que plasmarla como soluciones viables y permanentes en el tiempo. Y desde el punto de vista financiero, contar con herramientas que nos permitan detectar esas oportunidades de riesgos, potenciales fraudes, abusos, un análisis de crédito adecuado, son herramientas básicas en nuestra gestión del día a día. Gracias, Guadalupe. Muy interesante, tienes toda la razón. Ahora sí que el diablo está en los detalles, podríamos decir. Pero vamos a platicar ahora con Juan Pablo Palacios, VP de Aplicaciones de Oracle México, sobre todo por este tema. En algún momento el presidente Canacintra decía, la solución, empresas ayudando a empresas.
Y sí, efectivamente, pero hay empresas que hoy solamente, no solamente pueden ayudar, sino pueden acompañar este proceso y asegurar o tener una mayor probabilidad de que sea exitoso para pues, navegar esta situación que todavía sigue siendo muy compleja. Desde mi punto de vista, creo que hoy vamos a ver las empresas este año de qué están hechas realmente, ¿no? Por favor, Juan Pablo, ¿cuáles son tus apreciaciones en ese sentido? Sí, Roberto, sí, yo creo que mira, de hecho has dado un poco en el clavo, ¿no? En el punto correcto, ¿no? Es acompañar, ¿no? Es fundamental, comentaste el concepto de transformación digital, ¿no? La transformación digital pues no es nueva, ¿no? Pero sí es verdad que toda esta crisis sanitaria, este momento, ¿no? Que estamos viviendo incertidumbre, pues ha acelerado, ¿no? Ese proceso de transformación, ¿no? Ese proceso de transformación que en realidad no es un proceso que tiene un inicio y un fin, ¿no? Sino que es un proceso constante, continuo, ¿no? Ese proceso que antes que a lo mejor se veía como una ruta, como un paso al que había que llegar, pues ahora se ha convertido pues, en una necesidad, ¿no? Entonces, ahí juega un poco el papel de acompañamiento, ¿no? De las tecnológicas, ¿no? El poder apoyarnos, ¿no? Para tomar esas decisiones, más acertadas, ¿no? Lo más precisas posible y sobre todo en tiempo y en espacio, ¿no? Porque es muy importante, pues, reaccionar en el momento, ¿no? Estamos viviendo tiempos demasiado cambiantes, muy rápido estaban cambiando la situación, ¿no? El mercado nos está pidiendo cosas diferentes. Entonces, necesitamos tener esas herramientas. Y es allí, pues, donde juegan el papel de las tecnológicas, ¿no? Específicamente nosotros de Oracle, pues, hemos hecho una inversión muy grande, ¿no? Desde el punto de vista de innovación, ¿no? Para intentar embeber, ¿no? En nuestras soluciones todo lo que es el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y machine learning, ¿no? Este concepto de inteligencia artificial, pues, permite un poco ayudar, ¿no? A los CFO, así como decía Guadalupe, ¿no? A poder detectar, por ejemplo, fraudes, ¿no? A poder detectar errores, ¿no? En nuestra contabilidad, ¿no? A poder hasta predecir en el momento que vayamos a contratar un empleado, si ese empleado va a tener éxito o no, ¿no? No es magia, ¿no? Al final, por detrás hay mucho conocimiento semántico, algoritmos, ¿no? Máquinas de aprendizaje, ¿no? Que nos permiten, de cierto modo, pues, inferir, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Y yo, por concluir, siempre hago el símil, ¿no? De que esto funciona igual como los mapas, ¿no? Esto de Google Map o cualquier mapa que utilizamos, ¿no? Al final, sí, podemos ser locales, podemos conocer la dirección a donde queremos ir y seguramente llegaremos, ¿no? Pero a partir de que utilizamos este tipo de herramientas, pues tenemos ciertas opciones, ¿no? Que a lo mejor nos permiten llegar mucho más rápido, ¿no? Saltarnos accidentes, saltarnos problemas que nos vayamos a encontrar en el camino, ¿no? Y para eso están las tecnológicas, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Juan Pablo. Sí. Ahora, si me permiten, Mariano Flores, el CFO de OxoGas, donde nos platicaba acerca de la incidencia negativa que había o que tiene esta menor movilidad. Pero yo también preguntaría, Mariano, pues el estrecho margen, ¿no?, que hay ahora en los precios y sobre todo hoy con una competencia creciente. Entonces, yo suelo decir que la decisión que no tomes tú, la va a tomar el que está a tu lado y seguramente va a ganar en muchos sentidos. ¿Cuál es tu apreciación, Mariano, en ese sentido? ¿Cómo lo estás visualizando con este sector, en especial donde tú estás participando, que también tiene que ver mucho con este desarrollo tecnológico? Porque hoy las estaciones que afortunadamente estamos viendo, pues eso sí, tienen mucha más tecnología y mucha más eficiencia que las otroras que vimos durante años en México. Sí, claro, Roberto, la realidad es clave, como lo comentabas, en nuestro sector ha sido impactado fuertemente por la movilidad, hemos tenido caídas muy fuertes el año pasado y no estamos viendo una recuperación en el mercado. Digo, esto está también de la mano de aperturas de comercios y aperturas principalmente de escuelas, ¿no? Hace que tengamos menos movilidad en la calle y eso genere menos venta en esta industria. La realidad, creo que hoy nos encontramos en una situación financiera muy crítica, digo, no solo en este negocio, sino en todos los negocios. Un poco lo que comentaba Guadalupe, creo que nuestro rol y el rol financiero, si bien ha venido transformándose desde hace muchos años, hoy más que nunca necesita convertirse, pasar de ser un rol más reactivo a un rol más proactivo. Liderando estos cambios tecnológicos en las organizaciones, más allá de la situación de crisis sanitaria que mencionaba Juan Pablo que estamos viviendo, hoy en día el rol financiero
toma esta punta de lanza para convertirse en un catalizador de cambio tecnológico dentro de las organizaciones, lo cual es muy interesante porque este tema de la transformación digital no es algo nuevo, viene desde hace mucho tiempo atrás y creo que lo venimos a unir con toda esta situación que ahora estamos viviendo, donde tenemos mucha gente trabajando de forma remota, y por otro lado, la transformación digital creo que viene a ayudar a los equipos financieros y estas empresas, como mencionaba Juan Pablo, a que seamos mucho más eficientes como departamento y pasar de este rol transaccional a un rol mucho más estratégico. Hoy, la transformación digital ha venido con información en la nube, con una cantidad masiva de datos, y creo que la clave va a estar en los equipos financieros de poder hacer buenas inversiones. Hoy hay muchas aplicaciones tecnológicas en la nube, que afortunadamente están al alcance de muchas compañías sin tener que hacer grandes desarrollos tecnológicos, pero a su vez entender cómo adoptar e incorporar esta tecnología nueva a los procesos financieros de cada compañía, por supuesto para que el equipo financiero se transforme en un rol mucho más estratégico de que tenía, ¿no? Con lo cual ese podría ser como uniría los dos mundos. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues también, como decías, en la parte financiera, pero también está del otro lado, déjenme ponerlo así. Había muchos que dicen que en este mundo, y hoy con esta situación, esta coyuntura, hay quienes venden, quienes lloran y quienes venden pañuelos. Y ahí ustedes juegan un papel fundamental para determinar de qué lado quieren estar, pero también está la logística. Porque creo que ahí es donde también se tiene que ver toda esta movilización y estos cambios que ha dado el consumidor y el mercado. Y bueno, pues qué mejor que Hugo Moreno justamente nos platique sobre la percepción que tiene y esto que iniciamos de cómo se está moviendo y acompañando el tema de las decisiones financieras con la tecnología en este sector que es la logística, tan relevante como cualquier otro, como el que ustedes encabezan, básicamente la de la caja, la del dinero, la que habla fuerte en la sector. Yo creo que está absolutamente de la mano hoy la parte financiera con la parte digital, también cuidando la parte de riesgos, como decía Pablo. Hoy tenemos tanta gente trabajando de manera remota, viajando información fuera de nuestras oficinas y fuera de nuestro control, lo cual empieza a ser pues, también riesgoso el estar siempre conectados de manera remota y cómo asegurar esa conexión. Pues de entrada es un reto ahí en cómo cuidar la información de la mejor forma y que quien está utilizándola punta a punta le dé el mejor uso y sí, toda esta herramienta que hemos venido implementando nos trae cada vez más información, más rápido, más disponible en la nube, la conectas desde donde quieras. Entonces, también eso nos obliga a otro tipo de perfiles y otra evolución en el tipo de nuestro personal en la parte de finanzas. ¿Por qué? Porque ya la construir la contabilidad ya está muy, muy ayudada por todas las herramientas, los ERPs, los diferentes suites que hay. Pero el interpretar la cantidad de información que hay hoy y el cómo combinarla con toda la necesidad que el negocio está teniendo de entender para dónde ir de una manera, en esta forma prioritaria, se convierte fundamental que el equipo de finanzas se convierta en este copiloto de los operadores, de la gente que está en el supply chain, de poder acompañar el procurement para que esté a tiempo. Hoy nos enfrentamos a retos donde los puertos están cerrados, los trenes están cerrados, la gente, por supuesto, que estamos cuidando a nuestra gente y tratando de exponerlo lo menos posible, pero al final del día se dan interrupciones en la cadena de suministro. Entonces, la comunicación en tiempo real se vuelve súper importante para que la continuidad del negocio se pueda dar. Entonces, yo creo que si abstrajéramos la situación que hoy pasamos, me parece que ha sido un catalizador importantísimo y lo va a ser para que podamos adoptar cada vez mucho más las herramientas y las plataformas, y eso nos va a dar la agilidad para poder responder a la cantidad
de escenarios que hoy nos demanda el negocio, ¿no? Nosotros mismos pues generamos muchos escenarios que no ven la luz con el resto de la organización porque pues corres varios escenarios y a la vez estás pues cada semana, cada día, cómo está la caja, cómo está la venta, cómo está el costo, cómo está la gente. Entonces no ven la luz con el resto de la organización porque pues corres varios escenarios y a la vez estás pues cada semana, cada día, cómo está la caja, cómo está la venta, cómo está el costo, cómo está la gente. Entonces, sin lugar a dudas, es un reto muy importante en la forma de pensar de la gente, la adopción, y me parece que ya no es opcional, ¿no? Es algo que es forzoso y que todos tenemos que abrazar y pues montarnos en este tren. Muchas gracias, Hugo. Ahora, si me permiten, vamos a platicar con Pablo López Arabia. Oye, Pablo, ¿y esto es contingente? Es decir, todas estas enseñanzas que hoy estamos viendo, esta mayor conjunción entre las finanzas, la tecnología, la transformación digital, ¿van a mantenerse? Es decir, ¿no van a ser más o van a ser más que contingentes? Porque yo me imagino que en algún momento, cuando regresemos a esta nueva normalidad, yo me gusta decirle más bien nueva anormalidad, ¿cómo procurar que justamente las empresas hagan buen uso de estos aprendizajes y no sean contingentes y después regresemos justamente a situaciones que no, quizás ahora no sean las más apropiadas? ¿Cómo preservar esta clase magistral que ha dado la coyuntura a las empresas, Pablo? Pues yo creo que, como siempre, la realidad se impone. Es decir, la realidad al final de cuentas es la que va a permitir ya no dar un paso hacia atrás. Y te pongo dos ejemplos. El sector financiero, es irreversible su transformación con las fintech. Estamos viendo empresas de apoyo tecnológico que están compitiéndole a los grandes jugadores tradicionales y es gracias a la tecnología. Otro sector que está cambiando diametralmente es la educación. En la educación, pues ahora las universidades tradicionales grandes en México y en Estados Unidos y a nivel global, pues ahora tienen una competencia de universidades que todo operan centralizadas en línea. Es decir, no tiene ningún campus, todo está en línea y eso pues te permite saber que en esos dos sectores la revolución es irreversible, ahí está. Y yo creo que es importante tener en cuenta que ahora tenemos directores financieros en dos grandes segmentos. Los de las grandes empresas como los que tenemos aquí, que tienen ahora que lidiar con más metas y más objetivos. Yo he dicho que ahora los directores financieros de las grandes empresas se tienen que convertir en los directores de orquesta. No pueden abarcar todo. Tienen que ser los directores que coordinen esas estrategias. ¿Por qué? Porque si vamos al Business Roundtable, que es la organización que agrupa las empresas más importantes en Estados Unidos, dicen que debemos de cambiar nuestra lógica hacia la parte de los stakeholders. Ese cambio de pensar en maximizar los beneficios de una empresa, una visión más de beneficiar al cliente, al trabajador, al accionista, implica que hay más metas, que hay más métricas, que hay más objetivos que atacar y ahora se requiere que la tecnología te apoye. Y del otro lado tenemos a los directores financieros que son multifunciones, que es el dueño de la empresa individual, el de las pymes, que es el director financiero, el director de marketing, es el de legal, es decir, es todo. Y entonces ahí es donde la tecnología se ha democratizado, porque gracias a la nube, esas pequeñas empresas ahora pueden tener funciones de Big Data, de inteligencia artificial, a un costo razonable y les permite competir. Ahora, ¿cuál va a ser lo importante en ambos casos? Pues que ahora los directores financieros en los dos mundos sean más estratégicos, es decir, que se preocupen más no por cómo operar, porque la tecnología va a resolver mucho ese problema, sino cómo generar ideas y estrategias que generan valor al negocio. Y yo creo que esa es la reinvención de los directores financieros en el corto y en el mediano largo plazo. Y por tanto, como bien decías, Roberto, es irreversible. Las empresas no podrán dar un paso atrás. Hay que ver hacia adelante porque esta transformación tecnológica es irreversible. Pablo López Arabia, muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu punto de vista. Ahora, si les parecen, tenemos un planteamiento adicional para conocer su punto de vista. Y es esta cuestión que tiene que ver, bueno, ya hemos visto y creo que hemos platicado, muy interesante, podemos pasarnos horas aquí, sobre estos nuevos entre el cocinero, director de empresa, y luego no solamente tienen que ocuparse las finanzas, ¿no? Es decir, sino además de eso, tienen que buscar cómo crecer, cómo enfrentar la coyuntura y dar buenos resultados, como si fuera poco. Entonces, hoy creo que este papel de reivindicar a los directores de finanzas,
a los CFOs, se vuelve mucho más crucial, de mano también de las aplicaciones, de estos acompañantes y asesores tecnológicos. Pero en este contexto, ¿cuál creen que sea el mayor riesgo que se pudiera ver? Porque uno, estamos viendo también el micromanagement, hoy es más complicado. He visto empresas que de plano se abstienen de dar proyecciones ni siquiera para el año. Entonces, ¿cuál visualizan ustedes que sería el principal riesgo dentro de este caldo de cultivo y que ustedes, bueno, pues, finalmente están formando? Ya los hemos llamado respetuosamente de varias maneras, decía yo, cocineros, el director de la orquesta, bueno, pues, están haciendo muchas cosas, pero ¿cómo lo visualizan ustedes? Y si Guadalupe Huerta, CFO de Seguros Monterrey, nos quiere compartir su opinión sobre este punto. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues mira, yo creo que el mayor riesgo, como en todos lados, es la no adaptación. Yo creo que el mayor riesgo al que nos enfrentamos es no entender hacia dónde vamos, todos los cambios que llegaron para quedarse, todas las nuevas situaciones, no estar al día en entender los nuevos riesgos, quiénes son los nuevos aliados, quiénes nos pueden ayudar, tratar de cerrarnos y promover todas las soluciones de manera interna. Yo creo que el ecosistema hoy en general nos va y nos está ayudando mucho a poder dar una mejor solución, no solo a las finanzas de la empresa, sino ya a nivel colaboración México, colaboración con el pueblo en general. Entonces, el mayor riesgo es cerrarte, no ver alternativas, no tener una buena planeación con los riesgos que eso conlleva, no entender un poco todo lo que significa el análisis de datos. Y yo creo que un riesgo muy fuerte también es no decidirnos a contar con la mejor gente. Porque hoy, como bien dices, somos orquestadores, pero no tenemos todas las soluciones. No soy experta en todas las materias. Entonces, hay mucha gente muy preparada. Hoy los medios digitales nos permiten incluso acceder a personas a lo largo de todo el mundo y aportar de forma distinta. Entonces, me parece que cerrarnos es el mayor riesgo al que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Sobre todo en sectores como el que tú representas, que también hay algunos, como siendo honestos, ganadores y perdedores, o digamos que tienen más posibilidades de crecer. En el caso de los seguros, pues también ahí se vislumbra un mayor potencial. Hoy más que nunca había que estar preparados para eso. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora, si me permiten, platiquemos con Mariano Flores, CFO de Oxxo Gas. ¿Cuál crees que sea el principal riesgo? Y no hablemos de los riesgos políticos ni de leyes. Me gustaría saber, Mariano. No, claro, Roberto. La verdad que coincido un poco con Guadalupe. El tema de la adaptación, de la rápida adaptación de las compañías va a ser fundamental en este año y creo que en las próximas épocas que también vengan. Hay que considerar que hoy tenemos una gran masa de empresas pequeñas, de pymes, que la verdad que están forzadas a readaptarse. Entonces creo que hoy un gran riesgo para todas esas compañías es entender cómo readaptarse a esta nueva situación en la que nos encontramos. Creo que en algunos sectores confiamos en que la velocidad de la vacunación que podía suceder en este año 2021 iba a ser un poco más rápida de lo que... más rápida. En realidad, no estamos viendo que esto sea así, al menos aquí en nuestro país. Entonces, claramente las compañías tienen que readaptarse, entender cómo la tecnología también nos puede ayudar. Y creo que otro riesgo también dentro de los departamentos de finanzas es no saber entender cómo lograr automatizar o mejorar todo lo que son los procesos estándares operativos dentro del departamento. Porque hoy creo que se va a tornar crítico y fundamental el rol estratégico del director financiero, como lo comentaba Pablo. Y si los equipos financieros dedican demasiado tiempo a tareas transaccionales, no les va a dejar la oportunidad ni el tiempo para ser este socio, este copiloto que decía Hugo, del negocio general a través de planeamiento estratégico, escenario futuro, aportando recomendaciones. Entonces, creo que hay que cuidar mucho
estas dos cosas, cómo adaptarnos como negocio y como equipo financiero, tratar de hacer todo lo que podamos, que esté al alcance de nuestras manos, apoyados en la tecnología para mejorar, estandarizar y automatizar los procesos transaccionales para hoy más que nunca readaptarnos a este rol más reactivo, estratégico del negocio. Muchas gracias, Mariano. Muy interesante, muy interesante. Ahora, si me permite, Hugo Moreno, de Solística, comentar, hoy hemos visto, hay muchas previsiones de que esta crisis, esta situación de desaceleración de la economía va a tardar varios años en recuperarse y el costo mayor es la inmovilidad. ¿Cómo lo ves tú bajo ese contexto, en este sentido, el principal riesgo? Sobre todo tú que participas en un sector que habíamos comentado y destacado el papel tan importante que tiene que ver con este engranaje a través de la logística y que permite también ser más eficientes a las compañías en México. Hugo, por favor. Sí, mira, excelente pregunta. La verdad es que la tecnología ha avanzado mucho y no ha avanzado todavía al grado de que se muevan los bienes de manera electrónica, lo cual para la logística se convierte pues en una oportunidad grande. La inmovilidad, como lo mencionas, representa retos muy grandes porque el consumidor hoy ha visto que puede recibir los bienes en su casa, que nos hemos vuelto muy impacientes. Antes podíamos esperar semanas en ir a comprar algo y hoy lo queremos en un día, en 2 horas, en que llegue en minutos, ¿no? Entonces, esos cambios, por supuesto, representan un reto y una oportunidad muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas compañías ya se han metido a la entrega a domicilio, a acercarte el producto lo más que se puede. Y desde el punto de vista operativo y de satisfacción de servicio al cliente, al consumidor, pues resulta fascinante, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, representa pues un costo muy grande, ¿no? Porque si no tienes los medios y la estructura adecuada y el entendimiento de cuánto te deja o no te deja o te cuesta o te deja de costar, se vuelve pues en algo de un reto grande, ¿no? Entonces, ahí, primero que nada, entender cómo se están dando todos estos cambios y hasta dónde está dispuesto el consumidor a poder pagar ese extra o no en lo que la movilidad se logra restablecer. Y para esto pues necesitas el talento adecuado, ¿no? Lo decía Guadalupe, hoy ya la restricción de tener a gente en un solo lugar o no poder accesar a más gente porque no tenía la facilidad de moverse, pues hoy ya eso desapareció, ¿no? Entonces, me parece que eso rompe barreras muy importantes que nos ayudan, por supuesto, a tener el mejor talento y a capacitar al talento para poder leer y priorizar, creo que una mejor forma, y entender cómo estos cambios de movilidad pues, van a afectar y cuánto cuestan, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Sí, tienes toda la razón. Muy interesante. Pablo López Arabia, desde tu punto de vista de mercados financieros, economía, ¿cuál es el principal riesgo que ves en el sector corporativo cuanto a esta situación que hoy de transformación, de cambio, de que, bueno, pues ahora sí que, como han compartido nuestros panelistas en este día con sus comentarios muy interesantes, pues que pues no, es algo que no se va a poder detener, ¿no? Es un proceso, es una máquina que sigue andando, se aceleró y está revolucionando de más rápido, pero que, bueno, pues no se va a poder detener. Desde tu punto de vista, Pablo, ¿cuáles serían esos riesgos? Pues fíjate, Roberto, que es interesante, pero esta máquina que planteas, pensemos en un automóvil, pues su desempeño no es igual a nivel del mar que a cierta altura, y yo creo que lo que debemos de recordar es que las economías se van a recuperar de manera simétrica, es decir, la recuperación no va a ser homogénea, y eso representa que los directores se tienen que acoplar a diferentes velocidades, y eso es muy importante porque lo que yo digo es que tenemos que pensar de manera global en las nuevas tendencias que están ahí. Pensemos que ahora los centros de consumo van a cambiar de los centros tradicionales, por ejemplo, al África subsahariana, que vamos a tener mujeres con mayor capacidad de ingreso, que vamos a tener más perspectiva de género, que ahora los inversionistas
inversionistas quieren tener una visión ESG de cuidado del medio ambiente social y de gobierno corporativo, que tenemos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos esta economía verde, la economía digital. Entonces, en este escenario, los directores financieros tienen que acoplarse a que estas tendencias globales no se deben de perder, de que esas tendencias globales siempre las tienen que tropicalizar y bajarlas a nivel local. Y eso es lo más difícil, porque lo que le interesa al cliente, al consumidor, al trabajador, es lo que pasa en la cuadra, en la esquina, en la región. No le interesa lo que pasa más allá de las fronteras. Y creo que ese es el reto para la empresa. Segundo, creo que también la visión de los directores debe de sé que la demanda, si ahorita les preguntáramos a los directores que tenemos aquí, pues yo casi te puedo decir que nos dirían que gran parte de su trabajo les absorbe el corto plazo, porque siempre decimos, como dijera Keynes, ¿no?, en el largo plazo todos estaremos muertos, lo importante es garantizar la operación de corto. Sí, pero garantizar tanto y clavarse tanto en la parte operativa de corto plazo hace que pierdas la visión de largo plazo, y esa es la parte estructural y la parte que le va a generar valor a la empresa en el largo plazo. Entonces yo creo que el segundo desafío es así, pensar de corto a transformar y dedicarle más tiempo a la visión de largo plazo, que es la parte estratégica, estructural y de valor. Así que yo creo que esos son los dos cambios en este automóvil que tú bien señalas, de cómo puede manejar en diferentes circunstancias y en una economía que sin duda se va a comportar a dos velocidades claramente entre economías avanzadas y economías emergentes, quitando a China, que es un caso aparte y creo que es digno de estudio de otras características. Muchas gracias, Pablo López Arabia, muy interesante. Juan Pablo Palacio, de Ahora con México, ¿cuáles son los principales riesgos que tú visualizas en esta coyuntura que hemos hablado y que se caracteriza? Bueno, prácticamente todos coincidimos en estas características que está dando esta coyuntura. ¿Cuál crees tú que es el principal riesgo, Juan Pablo? Sí, yo ahí, Roberto, yo coincido un poco con todos los comentarios, ¿no? Yo creo que el riesgo a no transformarse, ¿no?, a no dar el paso, yo creo que es el más crítico, ¿no? Es el más urgente en este momento, ¿no? Yo creo que de una u otra forma el mercado cambió, ya fue, ¿no? Ya existió, con lo cual pues tenemos que tomar pues las vías, ¿no?, para poder adaptarnos, ¿no?, y poder que nuestro negocio responda en la misma agilidad, con la misma flexibilidad que nos está pidiendo el mercado, ¿no? Entonces, identificar esas oportunidades, identificar esos riesgos, pues va a ser crucial, ¿no? Y yo creo que apoyarnos en desde el punto de vista tecnológico, y vuelvo otra vez con el tema tecnológico, creo que va a ser crucial, ¿no? Va a ser crucial que para mitigar ese riesgo, ¿no?, de no transformación, de poder fallar, de no estar a la altura de lo que nos está pidiendo ese consumidor exigente, ¿no?, que comentaba Hugo, ¿no?, donde cada vez que pedimos un producto, pues lo queremos ya y lo queremos perfecto y queremos que la facturación sea perfecta y que en el momento que lo devuelva, pues también tenga una experiencia perfecta, pues ahí necesitamos tecnología, ¿no? Necesitamos pues herramientas, ¿no?, que nos den un poco pues esa información, esos datos, que nos permitan un poco pues mitigar esos riesgos, que nos permitan un poco avanzar en el camino correcto, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor riesgo, coincido, es no transformarnos. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos llegando al final de esta interesante plática. Insisto, podemos pasarnos horas intercambiando puntos de vista sobre esta situación, pero me gustaría, a manera de colofón, que nos pudieran compartir algunos 2-3 consejos para quienes están conectados en este momento y están escuchando pues a personas que están siendo responsables de empresas muy importantes en el quehacer financiero, que como hemos dicho, se ha abierto, como han coincidido ustedes, se ha abierto, se ha vuelto más crucial, está acompañado de los procesos de digitalización, los asesores, los aliados tecnológicos jugando un papel muy importante. Y bueno, pues si me permiten también cambiaremos un poquito el orden para finalizar justamente con Guadalupe, pero vamos primero, si me permites, con Pablo López Arabia, hacer algunas recomendaciones para cerrar esta sesión del día de hoy. Pues mira, Roberto, dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que a veces sí ver ciertas experiencias de la industria, de algunas empresas, buenas prácticas, creo que es interesante. Y en este sentido, yo creo que lo más importante es replantearse en el papel que queremos que tengan los directores financieros. Creo que les estamos dando demasiadas responsabilidades y a veces pocas herramientas. Y creo que lo más importante es que también les demos, sí, esa responsabilidad de decir, el director financiero ahora va a ser un gran director que tiene que coordinar a las áreas de marketing, tecnología, legal, para llegar a esa parte estratégica. Y yo creo que lo más importante, una recomendación que yo
haría, pues es obviamente apoyarse de la parte tecnológica, de la analítica, del business intelligence, pero sobre todo empezar a manejar los semáforos. Yo siempre he creído que si en tu negocio haces algo bien, pues ponle verde y no lo cambies, simplemente velo matizando, velo manteniendo, porque es lo que te mantiene el flujo. Pero también debes de tener semáforos de corto y de largo plazo que te permitan saber qué áreas son las que están en riesgo dadas las nuevas tendencias y que están en rojo y que si no las cambias, tarde o temprano puede comprometer tu negocio. Y los amarillos, que creo que son los que tienen mayor flexibilidad. Ahora, para eso se requiere que los directores de finanzas pues tengan tiempo para reflexionar y creo que ahí es donde la tecnología es el aliado estratégico para quitarles la carga de operación. Cerraría con un ejemplo muy sencillo. Antiguamente los portafolio managers le dedicaban casi el 80% del tiempo a ver cómo podían gestionar el portafolio, sus activos, y entonces se preocupaban de cómo lo iban a medir la rentabilidad de las métricas. Hoy día el 80% del tiempo que le dedica un portafolio manager es a la estrategia, a cómo está el mundo, esta visión para poder saber qué activos va a tomar y deja que la tecnología en cualquier plataforma que ellos quieran, pues haga esas operaciones rutinarias y ahora permite que el negocio tenga mayor valor y por eso podemos ver que empresas de tecnología pues están compitiendo porque están haciendo esa apuesta. Interesante, Pablo, muchísimas gracias. Mariano Flores, si nos permites compartir una especie de conclusión, alguna recomendación que quieras compartir. Hoy más que nunca el rol del director financiero necesita seguir manteniendo este rol de orquestador. Es crítica la función del director de finanzas de entender y sensibilizar a la organización entera desde la perspectiva de estructura de gastos. No hay que dejar de entender la estructura de gastos y sensibilizar a toda la organización en qué está gastando, cómo está gastando, priorizar muy bien las inversiones que va a hacer la organización y ser este guardián del flujo, ¿verdad? Seguir protegiendo a la organización con respecto al flujo. Eso, digamos, fue crítico en el 2020, no va a cambiar en el corto plazo. Y por otro lado, creo que es fundamental que no pierda esta visión estratégica de cómo seguir evolucionando su área financiera y ser esta persona que impulse el cambio tecnológico para la organización, adaptando tecnología existente y adoptando nueva tecnología como herramientas en la nube, aplicaciones inteligentes, robotización de procesos que no generan valor al departamento de finanzas. Hoy más que nunca se necesita un rol estratégico del financiero y mucho más con la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias, Mariano, muy interesante. Ahora, Hugo Moreno, si nos permites escuchar también algunas conclusiones para ir cerrando la participación de este día. Sí, claro, Roberto. Mira, yo creo que revisar continuamente y retar la estrategia y la estrategia de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Creo que tenemos que estar revisitándola de manera continua ante todos estos cambios. No tener miedo a estos cambios y creo que no aferrarse en cuando arranquemos alguna iniciativa. Si falla, pues falló y avanzar y seguir y cambiar y ser muy ágiles. No solamente hemos visto que las nuevas tecnologías digitales, sino también metodologías de acción como ser mucho más ágiles, te permiten pues llegar, a veces queríamos tener una implementación completa de todo, de una nueva tecnología o de un nuevo proceso y nos tardábamos meses y probablemente no era muy exitosa porque no probábamos las partes. Entonces, creo que hoy también ha habido pues, mucho avance en abrir los ojos a tener versiones mínimas de cada desarrollo donde podamos empezar a probarlas, a utilizarlas. Por supuesto, el tema de la liquidez, como bien decía Mariano, la situación, de hecho, yo no creo que cambie, sino se vuelve mucho más crítica porque ya muchas empresas y muchos clientes han arrastrado mucho tiempo financiando operaciones que no necesariamente van a poder seguir ahí, ¿no? Entonces, el cuidar el flujo, el asegurarte que tus cuentas por cobrar, por ejemplo, están bien respaldadas. En el caso de nosotros que trabajamos con empresas, donde hay esos reconocimientos de adeudo y demás. Entonces, cuidar la liquidez, no tener el miedo y capacitar a la gente lo más que podamos
Ese me parece que va a ser el motor para que ellos mismos nos ayuden a identificar las diferentes alternativas que hay y abrazar las diferentes alternativas. Muchas gracias, Hugo. Tienes toda la razón. Ahora, si me permite, Guadalupe Huerta, CFO de Seguros Monterrey, pues también compartirnos, Guadalupe, algunas recomendaciones a manera de conclusión de tu participación este día. Pues mira, la verdad es que concuerdo con lo que prácticamente todos han comentado. Yo creo que los retos financieros los vivimos todos los días. Yo quisiera a lo mejor agregar un tema y es, nuestro papel es fundamental en motivar a la organización, ¿no? Son tiempos complicados, pero también son tiempos muy interesantes para poder brincar, para poder aprovechar al máximo lo que tenemos. El reto lo vamos a seguir teniendo todos los días, pero también esta motivación a sumar esfuerzos a lo largo de las organizaciones internamente con las áreas de riesgos, de tecnología, de mercadotecnia, sumar esfuerzos externos con aliados de alguna manera, no tratar de recorrer el mismo camino y aprender de las lecciones, como bien dijo Pablo hace un momento, de las ya vividas por otros lados, y tratar de maximizar de alguna manera el mejor uso de los recursos motivándolos, porque la realidad es que los recursos con los que contamos humanos tienen mucho que aportar, mucho que dar. Las nuevas generaciones traen muchas inquietudes, ideas, y a veces el escucharlos ayuda a proponer soluciones, la verdad, muy buenas. Entonces, no perdería de vista el futuro tampoco, los grandes cambios que vienen, los cambios climáticos, y hay que balancear entre las decisiones del hoy y las decisiones del futuro. Pero yo sí quisiera dejar esta parte de que es complicado, ha sido una época complicada, pero también motivante para todos nosotros para poder llevar a todas nuestras organizaciones al siguiente nivel. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, un trabajo conjunto. Y luego vamos para cerrar esta interesante plática del día de hoy a escuchar a Juan Pablo Palacios de Oracle México sobre estas recomendaciones que tú podrías compartir, Juan Pablo, si nos apoyas. Muchísimas gracias. Sí, a ver, desde el punto de vista de más que recomendación, sí que me gustaría dar un mensaje sobre todo de tranquilidad, ¿no? Y un poco, como dijo Guadalupe, de motivación, ¿no? En el sentido de que es verdad que estamos viviendo tiempos inciertos, es verdad que esa ansiedad financiera, ¿no? Que la vivimos pues en las empresas, pero también en los hogares, pues nos está impactando a todos, ¿no? Y tomar decisiones en este mundo tan incierto, ¿no? En esta incertidumbre generalizada, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, quisiera dar tranquilidad y ánimo desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Porque la tecnología está preparada, ¿no? Está preparada, está allí, ¿vale? Llevamos años trabajando, ¿no? Fortaleciendo, trabajando por tener estas plataformas que de una u otra forma ya están incorporando esta inteligencia artificial, ya están incorporando esas tecnologías emergentes, ¿no? Que nos van a permitir, de algún modo, pues, dar ese paso, ¿no? Saltar, sobrevivir esta situación que tenemos y, bueno, y llegar un poco a ese éxito, ¿no? Que perseguimos, ¿no? Son basarnos en las best practices, ¿no? Yo creo que repitieron varias veces, ¿no? Todos los panelistas un poco de aprender de esas lecciones, ¿no? Del pasado, ¿no? De intentar, pues, adoptar, ¿no? Más que adaptar todo lo que tenemos, ¿no? Intentar adoptar esas best practices, ¿no? Entonces yo creo que es clave, de verdad. Entonces es un mensaje más de tranquilidad, de que estamos allí para trabajar y obviamente pues yo desde Oracle pues encantadísimo de poder ayudar, ¿no? En las empresas, ¿no? Que se animen a dar este paso de transformación y en este proceso de evolución continua, ¿no? Hacia la innovación, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Juan Pablo, muchísimas gracias. Pues así damos final a este interesante webinar del día de hoy, Gestión Financiera Estratégica para Impulsar el Negocio en 2021. Se han compartido afortunadamente muchos puntos de vista, experiencias, sobre todo recomendaciones, y creo que esto en un entorno que puede ser más complicado, pero que también lo hemos visto con un mensaje de aliento, de lo que viene y justamente ustedes en el papel tan crucial que están desempeñando y que van a desempeñar sobre el futuro de las empresas. Hay que decir, las empresas sí, no es un ente, está detrás todo el capital humano, las familias que dependen de esta empresa. Entonces, bueno, al final del día, las empresas son un ente muy importante y decisivo para cualquier economía. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por compartir sus opiniones, sus experiencias, su conocimiento
Muchísimas gracias. A nombre de Forbes México y también de Oracle les damos el más cordial agradecimiento y esperamos vernos pronto. Amigos, estamos en contacto, no se pierdan, vamos a tener más eventos de este estilo, de este tipo, para seguir compartiendo conocimiento y sobre todo para un mensaje de aliento para lo que viene hoy. Administrar la recuperación se vuelve crucial en todos los sentidos. Gracias a todos.